Dentro de una semana vamos a elegir a los diputados españoles que estarán presentes en el Parlamento Europeo. Es, por lo tanto, una decisión europea. Y como tal decisión europea afectará, y yo creo que de una manera importante, a los españoles. Dependerá de qué mayoría, de qué orientación política exista en el Parlamento Europeo que vamos a elegir el día 15, el hecho de que Europa vaya a un proceso de unidad o que por el contrario se frene ese proceso de unidad. Y Europa necesita tener voz frente a los poderosos en el terreno económico, en el terreno del desarme, hacia la paz. Por eso es tan importante que se decida una orientación política u otra. Sin embargo, en la campaña electoral, ustedes habrán observado que la mayoría de las fuerzas políticas no hablan de estos problemas europeos. Están interesados en otros asuntos. Están más bien intentando colocarse mejor para las próximas elecciones nacionales, para las elecciones generales, y no para las europeas. Están en un proceso de unidad, de unificación. Hay partidos políticos que se han fundido, el PP, la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, ahora el CDS, y están creando un proceso para presentarse como un solo partido, lo cual en principio es clarificador del panorama político. Pero lo grave es que lo intentan ocultar, que no lo dicen, que ni hablan de los problemas de Europa, ni explican ese proceso de unificación, de unidad que se está produciendo, sino que se limitan a acusar al Partido Socialista, a acusar al gobierno socialista de sus propios errores. Se miran en un espejo, ven sus defectos, sus errores, y de ellos acusan a los socialistas. Desde que en 1986 España se integró en Europa, precisamente bajo la firma de Felipe González y de Fernando Morán, la integración ha sido un proceso de desarrollo, ha sido un factor de progreso. Hace muy pocos años no podríamos imaginar que Europa estuviera presidida por un español, un socialista español, Felipe González, y que estuviera España creciendo al doble de lo que crece Europa, lo que crecen los países más avanzados. Porque históricamente la derecha española había condenado a nuestro país al atraso y el aislamiento. Es contra el aislamiento, contra lo que nosotros luchamos intentando la cooperación europea, es contra el atraso, contra lo que luchamos intentando la modernización, el progreso de España. Por eso, a la hora de elegir el día 15 a los diputados que estén en Europa, yo estoy convencido de que ustedes van a optar por aquellos que pueden estar con fuerza en Europa, que pueden colocar a España con presencia, con prestigio, con respeto, aquellos que pueden garantizar un crecimiento económico estable, un progreso, una Europa de la libertad, una Europa de la solidaridad. Por eso el día 15, a la hora de optar, estoy convencido, ustedes apoyarán la lista que está encabezada por Fernando Morán, la lista socialista, y apoyada por Felipe González.